Kolosh konesh paleshem Shik tuvin jo kolkin Konesh konesh paleshem Shik tuvin jo kolkin Eja, eja, tibo Tingwo kol chin champal Eja, eja, tingwo kol Beingwo kol chin champal Beijing walk all day. En Tulum tenemos la bonita tradición del mapam. Le vamos a preguntar a mi abuelita de qué se trata. Abuelita, ¿de qué se trata? De los santos. Tres personas. Ah, pues el está acostumbrado cada mes de octubre. Ahí se matan. Cada año matan, pues el día 7 comienza y termina creo que 14. Y regalan comida, matan cochino y lo hace todo, lo guisan, lo hace relleno. ¿Para qué se hace? Ah, porque hacemos una promesa en la iglesia cada año, vamos a hacerlo. Hasta que se muere la persona la que está encargado y lo agarran por otra persona, pero acá en la otra casa, no afuera. Pues si quieres entrar así con nosotros, si quieres decir yo quiero dar mi promesa, me aceptes mi promesa, lo puedo traer dos pollos, o lo puedo traer tortilla, o lo puedo traer carne de puerco. Sí, así lo puedes entrar, te puedes participar con nosotros, sí. Vamos a hablar de las tortugas marinas. Existen vivas 7 especies de tortugas, pero aquí solo llegan 4. Esas son Kawama, Verde, Blau y Carey. Las tortugas marinas ponen más de 100 huevos en un nido. Las tortugas marinas suben a la playa a buscar un lugar seguro. Sí, pero si no es un lugar seguro para hacer su cama, buscan otro para poner sus huevos. Las tortugas marinas no pueden esconderse en su caparazón porque tienen muchos músculos en el cuello. Las tortugas se guían con la luna, entonces se confunden con las lámparas. Las tortugas marinas no tienen patas, tienen aletas. Las tortugas marinas tienen que salir a respirar y no se ahogan porque ellas no pueden respirar debajo del mar. Es muy importante no tirar popotes en el mar porque las tortugas se confunden con las medusas que es comida. Hay que llevar una bolsa cuando van a la playa para poner su basura y no tirarla porque contamina la playa y pone en peligro de extinción a las tortugas marinas. Hay que evitar no traer a sus animales en la playa porque pueden terminar molestando a las tortugas o comiéndoselas. Depende del tamaño que esté la tortuga, chico, grande o chiquititas. Es importante cuidar, amar y respetar a las tortugas marinas. Un cenote es una cueva subterránea con agua dulce. Antiguamente los mayas utilizaban estos para sacrificios, ritos y guardar sus tesoros. Entre los pueblos agarraban a la mujer más bella y la tiraban al cenote como ofrenda para los dioses. Los tipos de cenotes son en ruta, cerrados y abiertos. Los cenotes más viejos son los abiertos y los más jóvenes son los cerrados. En el cenote existe un bosque bajo el agua, de muchas formas. Bajo hay peces feos y bonitos, de muchos colores. ¿Cuántas actividades en el cenote? Es
snorkel, buceo, nado, investigación. Y es importante cuidarlos porque sin ellos no tenemos agua. Antiguamente a Tulum se le llamaba Samat, que significa amanecer. Tulum significa ciudad murallada. Para mí Tulum es hermoso. Para mí Tulum es muy hermoso. Para mí Tulum es amor. Para mí Tulum es relajación. Para mí Tulum es divertido. Para mí Tulum es mi hogar. Tulum es muy hermoso. Tulum es animal. Para mí Tulum es muy importante. Para mí Tulum es amistad. Para mí Tulum es felicidad. Konesh konesh paleshem, shiktubin jokolkin. Konesh konesh paleshem, shiktubin jokolkin. Letun techus mak holal, yantuk ina wok ostik. Letun techus mak holal, yantuk ina wok ostik. Konesh konesh paleshem. Shiktubin jokolkin, konesh paleshen. Shiktubin jokolkin. Makholal, jantuk ina wok hostik. Konesh paleshen. Shiktubin jokolkin. Konesh paleshen. Shiktubin jokolkin.